viento y el lago. Y acá está el otro, que lo hace de otra manera, así. Todo listo, preparado. Nosotros estamos aquí hoy día en la plaza donde se reúnen los profesores para demandar de que el gobierno chileno actual puso una lápida sobre el tema de la deuda histórica. La deuda histórica es una deuda que se le tiene a los profesores desde la época de la dictadura. Y estos gobiernos concertacionistas de la nueva mayoría y el de derecha recién pasado nunca arreglaron la situación, y hoy día en la respuesta que el gobierno le entrega al Colegio de Profesores, la deuda histórica ni siquiera la mencionan. Somos más de 80.000 profesores que se nos adeuda la deuda histórica. Todos profesores viejos, con pensiones miserables, y que la gente, mucha, está pidiendo limosna en la calle, los profesores, porque la previsión chilena no le cubre lo que necesita para vivir. Agradecemos que esto se publique, porque nosotros, ninguna prensa nos escucha ni nos toma en cuenta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludarlos a nombre de la Directiva Nacional del Colegio de Profesores y también a nombre de la Asamblea Nacional del Colegio. En estos momentos, acá en la sede de la Central Unitaria, está reunida la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores. Y esta asamblea está discutiendo los temas del momento, los temas de la agenda corta. Y de cómo atacan al sindicalismo en este país, ha sido capaz de mantenerse vivo, erguido y discutiendo y siendo interlocutor en los grandes temas que hoy día tenemos en la educación. Y donde se habla de educación. Educación es el gran tema en estos momentos. ¿Y qué decimos ahí, la Asamblea Nacional? Que como colegio de profesores, como maestros, queremos ser incidente, proactivo, queremos ser escuchados, y si no, nos vamos a hacer escuchar y vamos a unirnos y además a movilizarnos en torno a todo este debate que hoy día está, de tal forma que la opinión de los profesores se sienta, la opinión de los profesores se instale, la idea de los profesores se aplanen y sean capaces de expresarse en todo el país y concitar apoyo. Que en la respuesta viene la titularidad para los profesores a contrata, un tema tan sentido hoy día por nuestro gremio. Y creo que tenemos que establecer eso muy claramente en el debate nacional: sin profesores no hay reforma. Y los profesores estamos hoy día en un pie clave en todo este camino que viene. Por eso es que es fundamental que nos mantengamos unidos en torno al colegio, que podamos mantener toda esta iniciativa y sobre todo instalar nuestra propuesta. Y vamos a preparar un plan especial, así como el primer semestre de movilizaciones, también para el segundo semestre. ¡Profesores de Chile! ¡Por favor!
Ese punto lo hemos instalado siempre en todas partes y hoy día está en la agenda corta. Y estamos analizando. Ninguna autoridad ha querido reconocer esto. Pero tengan la certeza. Y no solo en esta agenda corta, porque viene en debate, viene lo de la carrera docente, la desmunicipalización. Está ahora la agenda corta. Ahí estamos instalando el tema. Ahí estamos buscando una reparación. Ahí estamos jugándola. Pero entre todo, no vamos a dejar abandonado a los colegas de la deuda histórica. Y lo ilustraremos entre todo este tema. Así que aquí nadie ha sido dejado de lado. Y nadie va a ser dejado de lado. Vamos a continuar adelante con nuestros temas que son históricos. Esa es una herida que tenemos y la vamos a sanar. Gracias, colega. Muchas gracias.